chocolate de Ruby. ¡Mira eso! ¡Qué atrapada! Mis galletas con chispas de chocolate huelen delicioso. Eso es cierto, Ruby. Gracias, papá. Serán un éxito en nuestro puesto de galletas. Y si vendemos suficientes, Luis y yo ganaremos la insignia de negocios de las exploradoras. ¡Es sensacional! ¿Puedo ser tu primer cliente? ¡Claro! Se lo agradezco mucho, señor. ¡Provecho! Ok, ya me voy con Luis al puesto. ¡Adiós! ¡Buena suerte! ¡Increíble! ¡Buena atrapada, Max! ¡Hola, Max! ¡Hola, Morris! ¡Hola, Ruby! ¿Qué es eso? Galletas de chispas de chocolate. ¡Oh! Para mi puesto de galletas. ¡Oh! ¡Listo! ¡Luce perfecto! ¡Hola, Ruby! ¡Hola, Luis! ¿Me ayudas con esto? ¡Claro! ¡Vaya! ¡Sí que pesa! Luis, seguro pusiste muchísimas galletas de chocolate. ¿Galletas? No traigo galletas. ¿Qué? Hice helado con chispas de chocolate. Oh, las dos usamos chispas de chocolate. Pero hicimos cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a vender? Mi helado con chispas, obviamente. Está cremoso y delicioso. ¿Quieres probarlo? ¿Qué hacemos con mis galletas? Están dulces y chocolatosas. ¡Cuidado! ¡Oh! Ups. Perdón. No hay cuidado. ¡Uy! ¿Tienen galletas y helado? Se supone que serían galletas. Pero todo se ve rico. Juguemos a otra cosa. ¡Adiós! Sigo diciendo que vendamos el helado. Bueno, y yo digo que las galletas. Tenemos que decidir pronto. Nunca ganaremos nuestra insignia de negocios. Ya sé, tienes razón. ¡Ay! ¡Tengo una idea! Necesitamos un juez para que decida su favorito, las galletas o el helado. Y venderemos el postre ganador. ¡Qué buena idea, Ruby! Pero, ¿dónde encontramos al juez? ¡Uy! ¡Max! ¡Morris! ¿Quieren una galleta? ¿Y también helado? ¡Sí! Ok, prueben ambos y luego nos dicen cuál es su favorito. Y sean honestos, no herirá nuestros sentimientos. Ok. ¡Claro! Entonces, ¿cuál es su favorito? ¡Sí! ¡Digan! ¡Digan! Bueno... ¡Ambos están ricos! ¡Sí! ¡También me gustan los dos! ¡Adiós! ¡Oigan, oigan! ¡Aguarden! ¡Tienen que decidir! ¡Por favor! Ok. Creo que me gustan más las galletas. A mí me gustó el helado. ¡Eso es un empate! ¡Y eso no nos ayuda para nada! Así que les gustan los dos. Sí. ¡Aguarda! Así que les gustan... ¿los dos? Sí. Acabas de decir eso. De lo que hablo es que podemos vender galletas y también helado. ¡Claro! ¡Podemos vender ambos! ¿Por qué no se nos ocurrió antes? Hola, niñas. Parece que tienen algo muy delicioso. Galletas de chispas de chocolate cálidas y dulces recién salidas del horno.
¿Cuántas quiere? Un helado hecho a mano y totalmente fresco de chispas de chocolate. ¿Quiere una o dos bolas? Entonces hicieron dos cosas diferentes. Ambas se ven deliciosas. No quiero elegir y hacer sentir mal a alguien. ¡Ay, no nos sentiremos mal! ¿Está bien? Sí, elija el que usted quiera. ¿Quiere el helado, verdad? No, se ve que le gustan las galletas. ¿Cómo puedes ver que a alguien le gustan las galletas? ¿Saben qué? Me llevaré de los dos. Pero no traigo suficiente dinero. Vendré después con más cambio. Adiós, niñas. Pero... genial. Asustamos a nuestro primer cliente. ¡Cuidado! ¡Oh! Perdón. Tienes cara de monstruo de helado. Ya no vamos a jugar soccer. Buena idea, Max. Tal vez puedan jugar mejor con tus juguetes. ¡Claro! ¿Sabes qué? Debemos dejar que los clientes decidan qué quieren. ¡Qué buena idea, Ruby! Y así nos ayudaremos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Porque si las dos no vendemos nada, nunca ganaremos nuestras insignias de negocios. ¡Exacto! Estábamos siendo egoístas. ¡Muy egoístas! Hablando de egoístas, tienes helado en la nariz y no me compartiste. Saludos, terrícolas. Saludos, terrícolas. Invasión alien. Hola, niñas. Bienvenidos a nuestro puesto de chispas de chocolate. Por favor, prueben el delicioso helado de chispas de chocolate de mi amiga Luis. No, por favor. Prueben las ricas galletas de Ruby. Insisto. Bueno... ¡Invasor alien a la vista! ¡Saludos, terrícolas! ¡Ay! ¡Cuidado! ¿Todos están bien? Nosotros sí, pero el helado y las galletas no. ¡Ay, no! ¡Mira, se revolvieron! ¡Es un desastre de postres! No es un desastre. Es un sándwich de helado. Nuestro favorito. Nos llevamos dos. Esto es lo que debimos vender desde el principio. Sándwiches de helado con chispas de chocolate. ¡Por supuesto! Es la combinación perfecta de nuestras ideas. ¡Listo! ¡Perfecto! Me gusta mucho cómo se ve. Nuestros sándwiches de helado. Ojalá lo hubiéramos pensado antes. Ya es tarde y tenemos mucho que vender. Es cierto. Pero somos un equipo y podemos hacerlo juntas. ¿Qué es eso? ¡Uh-oh! Sándwiches de helado de inmediato. ¿Tú quieres cuatro? ¡Enseguida! Vaya, pero ¿cuánta gente tienen, chicas? Líder de las conejitas exploradoras, a la gente le encantan los sándwiches de helado. Gracias, vuelve pronto. Me doy cuenta que ustedes dos trabajan muy bien en equipo. Sí, así es. Finalmente. Su puesto de chispas de chocolate es todo un éxito. Pulgares arriba para ustedes. Aquí tienen sus insignias. ¡Gracias! Y, ya que estoy aquí, yo también quiero un sándwich de helado.
Aquí tiene su sándwich de helado con chispas de chocolate estilo Ruby y Luis. ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Nos ganamos las insignias! ¡Sí! ¡Estoy muy feliz! ¿Y ya sabes quién nos ayudó? ¿Max? ¿Morris? ¡Vengan acá, por favor! Hubo algunos problemas en el camino, pero ustedes ayudaron a que el negocio fuera un éxito. ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! Las burbujas de Max. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, niñas! ¿Pero por qué estamos saltando tanto? Creí que aprenderíamos karate. Así es, Luis. Pero primero debemos calentar. Sí, así es como lo hacemos. Ahora, salten de atrás adelante. Así. Pie izquierdo adelante, pie derecho atrás. Ahora, pie derecho adelante, pie izquierdo atrás. ¡Hola, mamá! No se distraigan, niñas. ¡Ay, Dios! ¡Concéntrense! ¡Ups! Disculpe, sensei. ¿Qué es un sensei? Así se le llama al maestro de karate. ¡Sensei! ¡Ah! ¡Muy bien! Perdón por el polvo. No se preocupe. El karateka debe aprender a concentrarse. ¿Qué es un karateka? No estoy segura. El karateka es el estudiante de karate. Nosotras somos karatecas. ¡Oh! ¡Con permiso, mamá! ¡Disculpen! ¿Qué tienes ahí, Max? ¡Burbujas! ¡Parece divertido! Max, por favor, llévate tus burbujas fuera del lugar de karate. ¡Está bien, Rubí! Se le llama dojo. El lugar del karate se le llama dojo. Significa lugar del camino en japonés. ¡Ay! Eso suena muy misterioso. Me gusta aprender palabras japonesas. Sí, estamos aprendiendo un deporte nuevo y un idioma nuevo todo al mismo tiempo. Gracias a la señora Huffington. Es la Sensei Huffington ahora. ¡Oh, es cierto! ¡Sensei Huffington! Ahora que ya calentamos, es momento de hacer... ¿Karate? Pronto. Pero primero tenemos que estirarnos. Estírense hasta el cielo, niñas. Y ahora estírense hasta el suelo. ¡Atrapa las burbujas, Lily! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La! ¡No, no la tengo! ¡Tu turno! Ahora mantengan la posición justo ahí, niñas. ¡La tengo! ¡Sostengan! ¡Ups! No la tengo. Buen intento, Max. Esa burbuja tuvo lo mejor de ti. Lo siento mucho, sensei. Me aseguraré de que Max se aleje del dojo. Max, es muy importante que estés fuera de nuestro dojo de karate. ¿Qué? Dojo significa lugar del camino. Y ahora tienes que estar fuera de nuestro camino para que podamos hacer karate. ¿Ok, Max? ¡Ok! ¿La atrapaste, Max? No, no la atrapé. No te preocupes, podemos hacer muchas más. ¡Mira! ¡Sí, más burbujas! Tú primero. ¡Ok! ¡Ah!
Es hora de practicar su kiai. El kiai es un grito espiritual. Tienen que sentir lo fuertes que son y sacarlo en un grito. ¡Así! Ahora es su turno. Pueden hacer el sonido que quieran, lo que les salga natural. Lo intentaré. Nada mal, Luis. Ruby, veamos si puedes gritar más fuerte. Solo siente tu fuerza y déjala salir. Ok, aquí va. ¡Excelente, Kiai, Ruby-san! Gracias, Sensei Huffington. Estuvo increíble, Ruby. Vamos a hacer burbujas muy grandes. Muy bien. Ahora que ya calentamos y estiramos, podemos comenzar la lección de karate. Está bien, sí. Les voy a enseñar unos movimientos llamados kata. Practicaremos cada movimiento uno tras otro hasta que lo hagan suavemente, ustedes solas. ¿Y cuándo damos nuestro grito espiritual? Al final de cada parte del kata pueden decir qué hay. ¡Sí! ¡Ya quiero! Ok, siéntense, niñas. Les demostraré los movimientos hasta el primer kiai. Voy a contar cada uno de los movimientos del 1 al 10 y lo haré en japonés. ¡Wow! ¡Entendido! Ichi, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyu, yu. ¡Hiya! ¡Wow! ¡Es asombroso! ¡Es su turno! ¿Ichi? ¿Ichi? ¿Ni? ¿Ni? ¡Wow! ¡Qué burbuja tan grande! ¡La tengo! ¿Kyu? ¿Kyu? ¡Yu! ¡Yu! ¿Ya podemos kiai ahora? No, hasta que los digan todos ustedes solas. Pueden practicar mientras voy a ver al bebé Huffington. ¡Entendido! Ichi, ni, san. ¡Sí! Grandes. Está bien, Max. Pueden hacer más burbujas. Solo aléjense un poco más, ¿de acuerdo? Y no tan grandes. Si sabemos hacia dónde sopla el viento, sabemos hacia dónde irán las burbujas. La verdad, no tengo la menor idea. ¡Ya sé cómo! ¡Ahora vuelvo! ¡Mi molino de viento! Buena idea, Max. Ahora sabremos hacia dónde se irán las burbujas. Y así no irán hacia nuestro dojo. Pueden jugar con las burbujas exactamente aquí. ¡Ok! ¡Aquí nos quedaremos! Y desde ahora, usen las pequeñas, ¿ok, Max? ¡Burbujas! ¡Sí!
¡Bien hecho, Ruby! ¡Bien hecho, Ruby! ¡Buen trabajo! Ya dominas los primeros movimientos del kata. ¿Ah, sí? ¡Qué alegría! Creo que eso fue lo que hice. Gracias a Max y a sus... ¡burbujas!